Che, ¿estás Jesús? ¿Estás Jesús? ¿Te puedo llamar? A ver, te mando un WhatsApp. Ah, ahí está. Bueno, ahora te llamo. Ahora te llamo, Jesús. ¿Estás viendo? Para que me pongo los auriculares, porque si no, no te voy a escuchar. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a llamarlo a Jesús. Ahí va. Ahí llama. Vamos, Jesús, atienda. Ahí está, muy bien. Ahora te pongo en YouTube. Ahí estás, en el canal, ahora sí. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué hace, bicho? Acá estoy con deleite. Para que ponga muteo acá. Muteo el otro. Claro, Muteo, te claro. muteo acá. Tengo Claro. que ver. Ahí está. Bueno. Así o a lo que venga. Para que me estás hablando con deleite acá. Vos me tienes que Ahí escuchar está. por el teléfono. Ahí está. Por teléfono. Sí. Ahí Claro, está. porque si no, Mejor, mejor. sí, porque si no me vas a ver mover la boca y no vas a escuchar nada. ¿Cómo estás? Hace mucho que no hablábamos, hace mucho que no nos vemos la jeta, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Ahí me Recién estoy. cortando la plata. Ahí me estoy viendo. ¿Ya? Para que te voy a poner. Bueno. Ahí te ves más. Sí. Bueno, este les cuento a todos los chicos y chicas que están conectados y conectadas, que este es un segmento nuevo que yo he querido implementar en las clases, que lo vamos a hacer con otros youtubers y lo vamos a hacer también con otros profes que no son youtubers también, ¿no? Yo le pedí a Jesús que él piense hoy a la tarde en algo que pudiera aportar a esta clase en vivo, no sé, lo que se te ocurra, Jesús, no sé si has pensado algo, así como un acorde o explicar algo que se te ocurra o contarnos algo de tu experiencia, lo que vos quieras, te dejo al aire para que cuentes y hables, saludes. ¿Cómo andan, chicos? Buenísimo estar acá en el canal de Patito. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿45, 50 conectados? ¿Cuántos hay? Y tenemos ¿Cuántos tenemos? 45 personas Bien. viendo. Sí. Es muy bueno esto. Vos Es buenísimo, che. sabés que el otro día he tenido en uno de los vivos, no sé qué le ha pasado a Sí. YouTube, no sé qué le ha pasado, pero en un momento tenía 180. Es buena. Pero, claro, pero ¿Qué fue eso. un lunes? ¿No te corrió el día? No, 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 no. El mismo día. Eso Bueno. tenés que notar esas cosas, porque a veces son cuestiones que los lunes, bueno, ahora, porque ahora es un mambo todo, pero antes era que si vos querías vender un auto, lo que fuera el lunes de la noche, Ah, era mira el vos. día. Y porque el lunes vuelven todos, entran, viste, a lo mejor los fines de semana no estás nunca en tu casa, volvés, estamos hablando 2 o 3 años atrás, inclusive cuando inclusive no había buenos teléfonos, que vos tenías que esperar a volver para bajar la tarjeta de memoria a la cámara y subir la foto. Claro, Entonces el claro. lunes detonaban todo, y ahora detona todo el tiempo, ¿no? Claro. Che, te escuchaba de las uñas ahí que decían de Ajá. Yamandú. Ajá. No sé si querés que yo, mi sugerencia para las uñas es no tenerlas tan largas. Y a ver, ahí se ven, ¿no? Mira, estas son mis uñas. Mira, también. Y la lijada, o sea, no, de esmaltes y cosas yo no soy muy partidario de usar. Ah, mira vos. Porque el esmalte te la cristaliza un poco y cuando vos le pegas un chasquido, le pegas firme, está más cristalizada y es más fácil que se quiebre Ah, mira que si vos. no la tenés. Mira vos. Entonces, al dejarlas así normales, o sea, la uña va agarrando fuerza sola, por sí sola. Y la lijada, la cuestión de lijarla, siempre uso lija el agua, papel de lija, ahí lo busco, papel de lija. La lija el agua, ¿no? O sea, lija el agua del 400 o del para lijar. Estas no son tan buenas. Si tenés que bajar mucho, usa esta. Si no, no. La lija esta la que viene que te venden, ¿no? Pero Claro. papel de lija el agua del 400. Y la lijada, no lo voy a hacer con la lija porque ya la tengo baja. Pero suponte que este es el papel de lija, ¿no? ¿Cómo Ajá. te la lijaría? Muchos la lijan así. Ajá. Para los costados, para en círculo. Pero en realidad vos tenés que hacer como va la cuerda, como atacás la cuerda. Entonces la cuerda vos Ah. la atacás de arriba para abajo. Entonces hay que lijar como sacando punta así. Va sacando así. Ah, mira qué
astuto. Y se te arma arriba, se te queda toda la viruta arriba, al revés, ¿viste? Ajá. Entonces después la peinas para abajo y la sacas. Muy Pero bien. siempre ahí. Entonces, con eso solucionas todo, porque siempre el toque que vos tenés para tener ataque y todo. No sé si se llega a ver. Siempre es para arriba. Claro. Y en el chasquido soy partidario de lo tuyo, que le decía recién de lo más suave posible. Claro, el que toca suave, ¿viste? Yo tengo esa filosofía. Pues está muy bueno eso que me Sobre todo si. dices, eso que me dices de las uñas, está bueno. Yo, bueno, también has visto que uno cuando más viejo es, más dura se pone las uñas. Entonces, nada, mis uñas hace años que que no hago más que Pero cortarlas ¿y tus uñas? Si para tus que... uñas tienen, es como me acuerdo cuando te veía la mano acá, Claro. es como una uña que baja, tener la uña como en curva, ¿no? Esta tiene, A ver, esta es... A ver. mostrame a mí, a la cámara acá, al Este yo. celular. Mostrame tu uña acá, ¿ves? Que a ver que tiene una curva que Sí, cae. sí, sí. Pero en este Es dedo no. rarísima. En este... Pero es mucha uña, tenés más uña que punta de dedo, ¿eh? Claro. Y qué sé yo. Entonces, Sí, porque en ves. todas, ¿eh? Sí, eso es lo que yo me acuerdo, que notaba que tu uña baja casi como que va a cubrir la parte de abajo. Y lo de los pies son iguales. No sé, no voy a poner la pata ahí, boludo. Pero fíjate, ¿no? Míratela, está enojota, ¿no? Sí, no, no, no. ¿Ves? No, no, no son tan parecidos, no son tan... No, no tienen esa curva, Claro, no tienen esa curva. no tiene curva. Pero esta sí. Porque esa curva está buena, la curva que vos tenés, te da un ataque suave. Porque no es vos, fíjate, no es el estándar de uña que sale hacia adelante. ¿Ves que la mía sale hacia adelante? Ajá, No la sé si tuya te está llega a como ver. flecha, sí. Claro, Sale como flecha, ¿ves? Y en claro. esta otra es algo que no les aconsejo tanto, pues yo me comí las uñas toda la vida, ¿ves? Ajá. Entonces no es conveniente, yo me las sigo comiendo, me como 6 uñas. Cuando Mira apenas tengo un poquito de uñas, la disfruto horas. Lo ideal es tampoco dejarse así las uñas en esta mano, ¿ves? Porque Claro. hay que tener un poquito de uña para que después no tengas cuando pisas que te quede mucho, digamos, vamos a mostrar la zurda. Ajá. Cuando vos pisas, siempre es mejor tener un poquito de uña para tener base. Ajá. ¿Sí? Si no, es como que la yema se te levanta y perdés fuerza. Mira vos, Y no. tampoco. Pero son yeites, viste, que vas viendo con los años. Cuando Claro. me la empecé a comer, o sea, porque yo me dejé de comer cuando empecé a estudiar en el conservatorio clásico, me tenía que dejar las uñas, sí o sí. Yo me Claro. comí todas las uñas. Claro. Vos sabés que yo también tenía como ese tip nervioso donde que me hacía que me coma, no me comía las uñas, me comía las manos enteras. Tenía las manos, en serio, tenía como... Así hasta que te. Y claro, cuando tenía 14 años, 13 años antes de empezar a tocar la guitarra, para que me suba un poquito aquí. Es como que tenía ese tic nervioso, ¿viste? Y cuando empecé a tocar la guitarra, me escondía las manos, me las escondía. Y cuando empecé, Ajá. se fue ese fue ese problema, digamos. Y he vuelto a tener mis Mira. manos como una persona, ¿viste? Porque las tenía destruidas, en serio. Claro. Se ve que había una cosa de energética que quería salir, ¿viste? Que quería, estaba en Claro. ebullición y no sabía por dónde salir. Y empezó a salir por la Y a esa guitarra. edad sí, y a esa edad por lo general sale por cualquier lado, sí. Claro. Che, qué lindo Ya. verte, Jesús. Sí, mi negro, A ver, por gracias ejemplo. porque la otra noche justo yo tengo hago mucho mucho tengo por, o sea, por suerte tengo bastante online, digamos, Ajá. también, o sea, alumnos, y que los tengo con horarios fijos y eso, viste, semanalmente. Claro, Y el claro. otro día, justo cuando vos me propusiste, justo tenía un ratito que te leí y después ya justo tenía que arrancar una online, viste. Ahora mismo ya a las 11:30 me voy para Lima, Perú. Ah, mirá vos, qué bien. Así que, Sí, bueno, eso también, pero eso comentaba yo ayer que por suerte a nosotros, digamos, no nos sorprende esta situación. Seguimos laburando por nada. Skype, gracias a, no sé, a Dios o al Dios en el que crea cada uno, porque tengo amigos que están renegando porque no saben, no tienen ni el Skype, ¿viste? No, Profes de seguro. guitarra que no saben cómo llevar adelante una clase
por videoconferencia. Entonces, nada, Claro. nosotros por suerte no estábamos listos, ¿viste? Así que bueno. Es como que te acordás cuando vos viniste acá a la sala que no estaba lista, que fue en octubre del anteaño, que la tenía casi lista. Y el otro día hay dos o tres que me dicen, che, loco, vos sabías de la pandemia y te estabas armando la sala Claro, claro, para claro. esto. No, no, es que en realidad uno va Hace años que venimos, claro, claro. como que uno va viendo las cosas. Por ejemplo, hoy estaba viendo, hablando con un amigo, con Andrés, que es de Córdoba, es santiagueño, amigo mío de la infancia, pero. Y me comentaba de un aparatito que es el eRig, capaz que vos lo conoces, que es para que vos, por ejemplo, armas todo el para tocar en la consola. Sí. Y mandas de la salida de ahí, mandas y lo pasas por el eRig, lo mandas a la placa, lo mandas a YouTube y es un disco. Eso lo quiero probar Ah, ahora. mira. Ahora me lo quiero comprar, ¿viste? Ya estoy escribiendo, Claro, estoy viendo si sí. me lo van a traer o no por mercado. Si logramos hacer eso, estamos, digamos, un paso adelante de todas las transmisiones en vivo que uno. Pero no es que es una competencia, sino que siempre queremos que salga mejor, ¿viste? Siempre queremos Es hacerla la mejor. idea, es la que va, bicho, es la idea. Claro, así Es que. los que ven nuestros videos de hace 10 años atrás. Claro. Se quieren morir, pero si nadie resiste un archivo, pero, o sea, tampoco otro dice, yo loco, ¿por qué no haces de nuevo todos los videos en Full HD? Pero ya están, o sea, los videos están, o sea, la función del video está. La idea es seguir creando contenido y bueno, Bueno. por suerte tenemos para subir contenido, ¿no? Que nunca nos falte el contenido. Buenísimo. Bueno, Jesús, Bueno, negro, te patita. agradezco un montón y estoy muy feliz de que hayas sido el primer invitado, el primer columnista de esta clase de guitarra. Sobre la uña. Y si querés te dejo otro ejercicio que está lindo, Dale, te dejo un dale, ejercicio más. déjale un ejercicio para la monada y para mí también, dale. En la primera posición, tocar octavas. Pero dejar pisada el par a ver si ahí se ve la mano, quiero que se vea la izquierda. Ahí está. Dejar pisada las posiciones. Mi con mi, fa con fa. Y no levantar el dedo que no haga falta. Hacelo más lento. Sí. Hasta el sol sostenido en la primera y la Ajá. vuelta es peor. La vuelta es tremenda. Uy, para que no veo bien la guitarra. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí, ahí. Ahí va. Después lo pueden hacer si quieren ser simultáneo. Siempre en la primera posición. Ahí le pifié. Es Afloja tornillo para ese, ¿eh? más o menos, pero está bueno para hacerlo a las 7 de la mañana para ver cómo estás de la cabeza, ¿viste? Si estás lúcido o ese día puede llegar a tener una ACV, entonces, ¿viste? Prepararte como para ver qué te va a deparar el día. Si no Sí. coordinaste tres notas, Buenísimo. Bueno, pasa Jesús, por el otro. te mando un Hermanito, abrazo y mi corazón está dale. contigo, como siempre, ya sabes. Si tienes que hacer vos transmisiones en vivo también, loco. Sí, vos vieras, te voy a mostrar para que veas mi escritorio. Tengo ahora 20 videos ya para sacar, que son en 10 días, porque estoy subiendo día 2. Y Bueno, mirá ahí, ajá, ¿lo ves? sí. Toda la parte del medio es todo video ya listo, que son, Bueno, digamos, todas las clases online, viste que yo claro, subo todo online. Así que buenísimo. ahora estoy subiendo recién material del año pasado, cuando fui a Buenos Aires, te acuerdas que estuve en la muestra de música en Sí, septiembre, tengo estaba viendo. muchísimo. Y mañana voy a tirar un directo se llama Vivo por Instagram a las 11 de la noche, Bien, a las buenísimo. 23. Ah, ahí he visto. Argentina. Dale, ahí me voy a conectar. Bueno, te mando un abrazo.
Hermano, Espero que estés bien, ¿sí? Y sigan felices y sigan tocando. nos comunicamos pronto. Dale, hermano, dale. Adiós. Chau, Wichito. Chao, querido. Bueno, y así pasó ese ejercicio que nos atiró Jesús. Mamita. A ver, aquí hay.